Hola, estamos en El Breve Espacio, un espacio dedicado al arte y a la cultura. Yo soy Víctor Arellano y en esta ocasión vamos a platicar con el poeta Gerardo Lino, que nos trae su más reciente publicación, el libro de poemas En los huesos de esto. El poeta tiene la obligación y el privilegio de ser él y ser los otros. El poeta es el escritor artista. Al vulnerar el lenguaje, convulsionarlo, imantarlo, nos transforma siempre. Debido a la constancia de su trabajo, los fulgores de su talento, la amplitud de sus horizontes, el poeta nos da el privilegio de ser los otros y nosotros, ser uno con él y permitirnos hacernos más sólidos y posibles y hacer posibles nuestros sueños. Gerardo Lino, hola. Buenos días, bien, gracias. Oye, he seguido tu creación, este libro. En este libro noto que sigue siendo tu principal preocupación poética el lenguaje. Sí, básicamente es por donde uno tiene que empezar, por decirlo así. Creo que básicamente el trabajo consiste en saber escuchar. Puede llegar a través de simples sonidos sin sentido, puede llegar a veces a través de un ritmo, a través incluso de alguna idea, pero sobre todo es lo que uno puede llegar a escuchar, de modo que el trabajo en segundo lugar consiste en trasladar eso en palabras escritas. Entonces, independientemente del tema, del asunto que se va presentando, que se forma mientras uno va pergeñando las líneas, la base pues es siempre el lenguaje. Es es la materia y es la finalidad última. Otra cuestión que he descubierto en cada uno de tus libros, es una percepción personal, las voces. En cada libro tienes una voz diferente. ¿Esto es buscado o la poesía te conduce a esa polifonía? No es buscado en el sentido de tener un plan o un proyecto, si voy a hacer esto y luego voy a hacer lo otro, no. En realidad la búsqueda consiste en encontrar la forma del poema. Es decir, uno no debe intentar ponerse a sí mismo, ¿no? Creo que esa es la tendencia natural, pero normalmente se fracasa si uno intenta primero ponerse a sí mismo, pretender que uno es el actor del poema, y en segundo lugar el forzar el poema para que diga lo que yo quiero. No, es al revés, tiene uno que ir obedeciendo a la formación del poema. Uno lo va siguiendo como si fuera el primer lector, uno va tratando de encontrar precisamente cuál es la forma que le corresponde, y de allí que se vayan desprendiendo distintos modos de abordar el asunto, ¿no? O estas diferentes voces que uno puede llegar a encontrar. Por poner un ejemplo, precisamente en este libro, al ir escribiéndolo, al ir intentando encontrar las palabras, hubo un poema que al rato ya no encajaba, aunque ya estaba prácticamente hecho, no encajaba en el conjunto restante. Y llegó el momento en que me di cuenta de que ese era el principio de otro libro, pero que había nacido dentro de este, ¿no? Entonces, por eso este libro tiene dos
partes o está hecho de dos libros. Uno es En los huesos de esto y el otro se llama Allá, que es precisamente ese poema que no encajaba y que después favoreció el desarrollo de otros poemas, ¿no? Que incluso puede uno darse cuenta en este mismo volumen de esas dos voces, ¿no? En los huesos de esto refiere una biografía, por decirlo así, se inventa allí un personaje, y allá se dedica más a jugar con adverbios, con pronombres, a veces homenajeando ciertas obras de la pintura, tomadas como pretexto, ¿no? Sí. Pero a partir de ciertas palabras, por ejemplo, esta de allá, ¿no? Entonces, sí, también he observado eso. Algunos otros lectores asiduos como tú me han dicho eso, ¿no? Dice, ¿por qué cambia? ¿Por qué no parece ser el mismo, ¿no? Entonces, por un lado no es a propósito, pero por otro lado, sí es importante que la obra sea variada, que no se repita, ¿no? Que algo que parezca un logro no se tome como, dices, bueno, entonces ya agarré mi... Y mi autoplagio hasta el fin de los tiempos. Hasta el hastío, ¿no? Sí. Entonces sí tiene que ser variado y uno tiene que seguir en esa búsqueda de la voz que le corresponde al poema. Se ha dicho que en México hay más poetas que lectores de poesía. En el caso específico de Puebla, ¿cómo percibes a los lectores de poesía? Mira, en los años recientes he tenido la suerte de conocer a varios jóvenes escritores y escritoras que andan ahorita en los 20 y 20 y tantos años y que están ávidos de estar al tanto de lo que ocurre, de lo que se está publicando, tanto no solamente entre los jóvenes, sino sobre todo entre los escritores ya conocidos o viejos, aunque sean desconocidos, uh-huh, como es el caso, pero que están tratando de asimilar esa producción de los que los anteceden, precisamente buscando lo que hace cualquiera que quiere ejercer su oficio de una manera distinta, es decir, informándose realmente de lo que se está haciendo y intercambiando sus lecturas unos con otros, ¿no? Ahorita recuerdo una antología que se llama precisamente Nacidos en los 80. Entonces están, es un solo ejemplo, no quiero decir que sean, sí, los únicos, no, pero... No, sí, claro. Están intercambiando, están produciendo, están editando libros, antologías, organizan lecturas acá en el DF, etcétera, según en distintas otras ciudades. Pero creo que pues esa es una muestra de que los escritores conscientes no se están dejando llevar por ese error que consiste en creer que solo vale lo que yo escribo, ¿no? Sino que la lectura es fundamental. Vamos a posteriormente en esta entrevista a pegar, valga la palabra, alguna muestra del trabajo poético de Gerardo Lino, de este libro específico En los huesos de esto. Gerardo, seguiremos platicando. Muchas gracias. Gracias a ti.